Bienvenido a su canal, Reuniones. En esta oportunidad con el problema que dice. El técnico de seguridad de un parque de diversiones revisa las seguridades que ofrecen los diferentes juegos a sus usuarios y observa que al llegar a una rapidez uniforme, esto es importante, un juego giratorio de 4 metros de diámetro da 5 vueltas completas en un tiempo de 10 segundos. Determina el módulo de la aceleración centrípeta que necesita el técnico para verificar que los seguros del juego resisten la fuerza centrífuga desarrollada. Para las personas que no están familiarizadas con estos términos, se van a confundir, porque tú dices, ¿cómo si la rapidez es constante, hay aceleración? Si uno tiene el concepto de que cuando la rapidez es constante, no hay aceleración. No, eso es cuando el movimiento es lineal o en una sola dirección, pero cuando es circular o curvilíneo, ¿ok? Hay dos aceleraciones. Está la tangencial, que es la que uno percibe si va más rápido o más lento, que es la que se hace cero. En este caso, porque si la rapidez uniforme esa se pierde, y está la centrípeta que va hacia el centro. Entonces, la centrípeta siempre existe. Cuando un objeto está haciendo un movimiento en dos dimensiones curvo, siempre existe centrípeta, siempre. La tangencial es la que existe, depende de la rapidez. Si es uniforme, no existirá. Entonces, en este problema solo tenemos una aceleración. Y muchas personas a veces no están acostumbradas a eso. Vamos a repasar la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es aquella que, si la quiero graficar, primero tenemos que hablar de la velocidad. El vector velocidad siempre es tangente al movimiento. Si tú tomas una de estas personas y la fijas, tiene una velocidad siempre tangencial. Siempre va tangente al movimiento. Y la aceleración centrípeta va hacia al centro. Siempre va dirigida hacia el centro y es perpendicular al vector velocidad. Entonces, en este caso, solo vamos a manejar aceleración centrípeta. Pero en magnitudes. No vamos a trabajar con vectores, sino en magnitudes. ¿Cuáles son las fórmulas que dan para uno calcular la aceleración centrípeta? Bueno, hay dos. Está la rapidez al cuadrado entre radio, pero esta rapidez es la rapidez lineal de toda la vida, es metros por segundo. Y está la frecuencia angular al cuadrado por el radio. Esta frecuencia angular es la letra omega minúscula, eso es la última letra del alfabeto griego, no es W, parece W, pero no lo es. Y esto es radianes sobre segundo, o sea, es como una rapidez angular, es cuántos radianes gira por tiempo. Entonces hay que ver cuál vamos a usar. Primero veamos los datos. Tenemos 5 vueltas que me dicen que dan 10 segundos y me dan el diámetro. Pero con el diámetro, si yo lo divido para 2, obtengo el radio. O sea, la mitad del diámetro es 2, que es el radio. Muy bien. ¿Qué puedo hacer con esta información? Bueno, podemos calcular el periodo, porque el periodo es el tiempo en dar una vuelta. Cuando te hablan de vueltas, muy seguramente vas a calcular el periodo. Pero yo no tengo, son 5 vueltas, no una, porque el periodo es el tiempo en dar una vuelta. ¿Qué hago para convertirlo en una vuelta? Divido. Sería 10 segundos, siempre el tiempo va arriba siempre, entre 5 vueltas. Si lo divido, me da 2 segundos entre una vuelta. Entonces, este sí es el periodo. Porque da un ciclo o una vuelta cada 2 segundos. Ahora sí tengo el dato correcto. Ahora, con el periodo, ¿qué puedo conseguir de acá? Bueno, la frecuencia angular. ¿Qué sería? La frecuencia angular es 2pi entre el periodo. Este es 2pi radian, esto es un ángulo de giro. Y tengo el periodo, lo que tengo que hacer es reemplazar. Entonces nos iremos por esta fórmula y no por esta. ¿Ok? Entonces sería 2pi entre 2 segundos. 2pi radian entre 2 segundos. Simplifico el 2 y la frecuencia angular me queda pi radianes sobre segundo. O sea que él da media vuelta, este pi es media vuelta, 180 grados, por cada segundo. ¿Ok? Es lo que significa esto. Ahora vamos a reemplazar, ya tenemos todo, tenemos el radio y tenemos la frecuencia angular. Vamos a reemplazar en la fórmula de aceleración centrípeta con la frecuencia angular es pi, pero al cuadrado, y el radio es 2 metros. Como radianes por metros queda metro y el segundo va a quedar al cuadrado, por este cuadrado. No lo puse acá, pero lo pondremos al final. La respuesta es simplemente 2 pi cuadrado metros por segundo cuadrado. La aceleración centrípeta es en unidades de sistema internacional. Está una aceleración que se llama angular, que es con alfa, que es así, es radianes sobre segundos cuadrados, pero en esta me pidieron fue la centrípeta, ¿no? Que es esta. Y se puede calcular con estas dos fórmulas, pero nos fuimos con esta fórmula porque ya teníamos directo el dato. Espero que le haya servido este pequeño repaso a aceleración centrípeta. Sé que no es fácil absorber todos estos conceptos físicos tan rápido, porque el que no está acostumbrado le cuesta empezar a entender que hay dos aceleraciones cuando el movimiento es circular o curvilíneo. Una puede existir, la otra, una puede existir dependiendo y la otra siempre existe. Y así. Les voy a dar unas recomendaciones acá de video. Espero que vean, suscríbete, dale like, déjame tus comentarios aquí en el video, dejo mi correo, mis redes sociales para que me sigan. Quiero agradecer a todos por su apoyo en mi canal, gracias a él crece y me sigue impulsando a hacerlo mejor. Nos vemos en el próximo ejercicio.